América Latina sigue viviendo una profunda crisis de derechos humanos, tras verse asolada por la pandemia ante unos gobiernos que limitaron el acceso a las vacunas y la recuperación de la región pactando con grandes empresas, denunció este martes Amnistía Internacional en su informe anual. El informe de Amnistía Internacional para el 2021-2022, titulado La situación de los derechos humanos en el mundo, documenta la situación individual en 144 países y detalla cómo 2 años después de empezar la pandemia, Latinoamérica sigue siendo la región más afectada por la COVID-19. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, señaló que esto se debe en gran medida al acceso limitado y desigual a la atención sanitaria, a sistemas de salud pública, con financiación insuficiente y a políticas y medidas de protección social inadecuadas para las comunidades marginadas. Carol, el informe de Amnistía Internacional 2021 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo detalla cómo 2 años después del inicio de la pandemia, las Américas sigue siendo la región más desigual y la región más afectada por COVID-19, precisamente por el acceso limitado y desigual de la atención sanitaria, por los sistemas de salud fracturados y por medidas y políticas de protección social que han sido insuficientes. Pero ante este contexto, lo que el informe nos muestra son gobernantes indolentes ante esta situación, que han respondido con represión, que han respondido muchas veces con el uso de las fuerzas públicas para acallar las voces de las personas que demandan cambios sistemáticos a cómo se ejercen derechos en todo el continente y que lamentablemente no han recibido una respuesta adecuada por parte de los estados. Además, comentó que antes de la aparición de la COVID-19, Latinoamérica era ya una región con enormes desigualdades. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, de mediados de marzo el continente americano ha detectado 149 millones de casos y 2,6 millones de muertes desde que comenzó la pandemia hace 2 años. La funcionaria de Amnistía Internacional también destacó que la impunidad por violaciones graves de derechos humanos y crímenes, según el derecho internacional, sigue siendo motivo de gran preocupación en más de la mitad de los países de la región. Para Noticias 12, Luisa Centeno.